un grado vídeo así un poco rapidillo de control del entreno y ya está. Bueno, pues hoy sesión unos 25 casillos, unos 700 quizás casillos también de nivel positivo. Voy a 6.16, 6.15, 6.15 de media, así que más o menos calculo que para cuando llegue abajo, es que por abajo es muy feo para grabar, muy liso, muy sencillo. Por eso digo, voy a grabar aquí, que es un poquillo más técnica, un poco más bonita para grabar. Bueno, pues eso, sesión un poquito no recuperadora, por distancia de nivel no llega a ser recuperador esto, pero vamos a decir flojilla, relativamente para arriba subiendo un poco cómodamente y para abajo pues dejándote caer un poquito, ir haciendo, ¿vale? Sin apretar ni nada, ¿vale? Y ya está, entreno viernes, ya digo, calculo, pues ahora en esta distancia no tengo calculada media que gano. Normalmente empiezo a 6.29 o por ahí, 6.30 ahí en el convento para abajo, y lo hago a 5.50, 5.55 más o menos. Desde 6.30 paso a 5.55 en 6K, más o menos de media, mejoro eso. ¿Qué pasa? Voy a ir más distancia, por lo tanto, voy a 6.15, voy más rápido que cuando vengo desde el convento, porque he tenido más distancia por allí, he podido, digamos, mejorar al final el crucero, pero también hay más distancia que medir y voy en una sesión lenta, sesión flojeta, ¿vale? Así que a 6 el kilómetro más o menos, quizá algo menos, quizá algo más rápido, pero más o menos 6 el kilómetro, yo creo que eso es lo que va a salir, ¿vale? Pulsaciones medias, 143 de media, sesión floja, y no sé ahora cuánto voy, ahora viene un poco de subidita, que subirán un poco, pero más o menos 139 pulsaciones voy, 140, vale, porque aquí hace un poco de subidita, suben un poco, vale, así que nada, a cumplir y ya está, mañana descanso, mañana sábado descanso al menos, un día de la semana o dos, descansar, vale, y ya está, y domingo, no sé si domingo saldré, y si no, pues lunes volvemos a la carga y ya está, misión cumplida. No hay mucho más que contar, me queda un poco de agua, de los 3.50 por aquí he cogido, me queda algo de membrillo, un poco más, bien, sesión digamos que se gasta poco porque no aprietan mucho, no se gasta demasiado material, demasiado alimento, ya está, si la sesión fuera apretando, pues habría que meter algún gel o algo que dé más chute que un membrillo que no da poco chute. Para mantener un poco, y luego en vez de llevar agua, llevo agua con un chorrito de miel, poca, y más que nada porque el agua licua al final la glucosa del cuerpo, al final el cuerpo tú tienes una proporción, ¿no? Y tú digamos tienes una energía ahí en el aire, en la sangre, vamos a decir, esa energía, si tú empiezas a beber mucha agua sin nada, sin ningún tipo de energía, de carbohidrato, sea complejo, sea simple, si metes solo agua por meter agua, vamos a decir que cada vez que tú metes agua aflojas un poco esa proporción de azúcar en la sangre, vamos a decir, ¿vale? La aflojas un pelín, muy poco, pero si tú lo quieres mejorar, pues le tienes que meter un poco de isotónica al agua, isotónica con tipo glucosa, ¿eh? Para que lo entendamos, no solo sales, ¿eh? Y o un poquito de miel mismo, para que seas un poco sano, un poquito de miel, poca cosa, y ya está. La energía gorda, si la lesión es floja, la hace la grasa corporal y un poco el membrillo. No gastas
excesivamente, no necesitas geles. Si la sesión es fuerte, con la grasa vas apañado. Entonces tienes que meterle algo que lleve glucosa, que mete un poco de chute. Si no, pues bueno, el rendimiento simplemente no es tan bueno. No pasa nada, simplemente que el rendimiento es un poco más limitado porque la grasa no da para apretar. La grasa da para mantener, pero no da para apretar. ¿Vale? Sobre todo en subida. Para bajada, sí, para bajada, pues hombre, podría ir bastante bien con grasa solo. Que yo prácticamente voy así casi sin tomar nada ahora. Pues voy bajando. Pero que si tuviera subida, pues hombre, hay que darle algo de vidilla. Si no, te quedas un poco pajarillo, ¿vale? Pues venga, cerramos vídeo por hoy. Y ya está, ya digo, entre 24, largo 25, unos 700 positivos, 5,55 por decir algo de media, ¿ves? A ver a cuánto la he mejorado. Voy despacio, voy grabando. Tengo que vigilar no matarme entre la cámara y todo. A ver, 6,12, mejora 3 segundos. Sí, si ahora guardo la cámara y me pongo un poco por faena, a 5,55 más o menos la sesión, 25,700. ¿Vale? Tranquilo, sin apretarle. ¿Vale? Venga, hasta la próxima.